Ya, no te asustes, pues, somos de la policía, ¿ya? Estamos interviniéndolos. ¿Dónde han estado ustedes? Pues? ¿Dónde han estado estos días? Con su misma ropa, sandalias, zapatillas. Fueron encontrados en una habitación que habían alquilado en Chosica. La pareja de adolescentes que fugó, según su familia, con 8.000 soles, ahora negaba haber sustraído el dinero. Hubiéramos agarrado esos 8.000, no estuviéramos acá en Chosica y estuviéramos en otro lugar, ¿no cree? Y es mentira todo lo que han dicho. Fueron encontrados con un perro pitbull que habían comprado. La familia de la menor aún no entiende cómo es que le dieron la habitación sin presentar documentos. Por otro lado, Jocelyn presentaba golpes en brazos y piernas. Me golpean, ¿no? Fueron llevados a la comisaría de Chosica. Al parecer, una llamada alertó a los agentes luego de que se emitiera la noticia en nuestro noticiero. La locura de amor había acabado. Sin embargo, ahora la familia de la chica denuncia la desaparición del dinero. No, ellos lo han manipulado. Mi hermana solo lo único que está haciendo es llorar y llorar. Y el menor igual. ¿Y la plata? ¿Qué plata? No hay ni una plata. Dicen todo eso para que nos separen, para que... La pareja fue llevada al Centro de Prevención de Menores de Salamanca, mientras continúan las investigaciones.